Por aquí notamos que el río, aunque en la parte de atrás viene un poco muerta el agua, pero ya por aquí pues el agua empieza a bajar. Y notamos que va rompiendo por ahí, por en medio de esa piedra. Esta área de aquí ya se está convirtiendo en una piedra. En realidad, si notamos, ya uno no observa prácticamente arena, sino más bien que nota una gran piedra, porque este río en realidad está así, con muchas piedras a medida que va a hacer su recorrido. Así que iremos mostrándole más adelante cómo hace su recorrido el río La Malena. Allá vemos que sigue aumentando su caudal.